You may be seated. Se pueden sentar. Bless the Lord. Bendito sea el Señor. Bless the Lord, oh my soul. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Bless the Lord, oh my soul. Bendice alma mía al Señor. And everything that is within me. Y todo lo que habita en mí. I will bless his name. Bendecirá su nombre. I'm honored to be here today. Estoy honrado de estar aquí hoy. I can truly say, yo puedo verdaderamente decir, I am honored to know your pastors and your staff, que tengo el honor de conocer a sus pastores y el equipo, and I've known them, y lo conozco, for all 25 years. Por los 25 años. I love them dearly. Lo amo profundamente. And I believe beyond a shadow of a doubt, y creo, sin tener ninguna sombra de duda, they are appointed for this season. Que han sido ungidos para esta temporada. Because the days that we're living in, porque los días que estamos viviendo, is not just a fad, a passing moment. No es sencillamente un hecho de un momento que está pasando. Jesus is coming. Jesús viene. No, let me say that again. Voy a decir esto otra vez. Jesus is coming back. Jesús vuelve. And we must be ready for his coming. Y nosotros tenemos que estar preparados para su venida. The signs of the times are all around us. Las señales de los tiempos están alrededor de nosotros. And as I was preparing for this time with you today, y mientras me preparaba para este tiempo con ustedes hoy, I'm reminded what it says in Ecclesiastes. Recordé lo que dice en Eclesiastés. We don't have to turn there, it's chapter 3. Es Eclesiastés 3. There's a time for everything. Hay tiempo para todo. To plant. Para plantar. To sow. Para cosechar. To scatter. Para scatter. Regar. All kinds of times. Tiempo para todo tipo de cosas. But there's one thing. Pero hay una cosa. That is not there. Que no está ahí. And I'm not adding to the Bible. Y no estoy en contra de la Biblia. But it talks about. Everything that it talks about there, and the one thing I want to say is there's a time to labor. Una cosa que quiero decir es que hay tiempo para laborar. And the time to quit. Y tiempo para retirarse. There is no time to quit. No hay tiempo para retirarse. Today. Hoy. We're living in a season. Estamos viviendo en una temporada. That God is looking for a church. Que Dios está buscando por una iglesia. That's covered by the blood of Jesus. Que está cubierta por la sangre de Jesús. Filled with His Spirit. Llena del Espíritu Santo. Ready to bring the good news of Jesus Christ. Lista para llevar las buenas nuevas de Jesucristo. To our world. Al mundo. And this morning we want to look in the book of Acts. Y esta mañana queremos mirar el libro de los Hechos. The 20th chapter. En el capítulo 20. And by the way, y de alguna forma, I grew up in a church that we spoke 5 languages. Yo crecí en una iglesia en la cual hablábamos 5 lenguas. So translated just one time, I'm very happy. Así que traducir, aunque sea una vez, estoy bien contento. But I know my message has to be half as short. Pero yo sé que mi mensaje tiene que ser la mitad de largo. But I'm good at that. Pero yo soy bueno en eso. Getting to the point. Llegando al punto. How many are ready to get to the point today? ¿Cuántos están listos para llegar al punto en esta mañana? And in the 20th chapter of Acts. Y en el versículo, el capítulo 20 de Hechos. If you would stand with us. Si se pueden poner de pie con nosotros. As we read verses 1 and 2. Mientras leemos el versículo 1 y 2. And then verses 17 through 20. Y después el versículo 17 al 20. Is the Apostle Paul. Es el apóstol Pablo. His life is before us on display. Y su vida está frente a nosotros mostrada. He has led the church. Él ha liderado la iglesia. And he has showed us. Y nos muestra. How to be a New Testament church. Y nos muestra cómo ser una iglesia del Nuevo Testamento. And there's something very powerful here in these few verses. Y hay algo bien poderoso aquí en estos versículos. That I believe directly relates to your pastors. Y yo creo que se refiere directamente a sus pastores. They were living in persecution. Ellos están viviendo en un tiempo de persecución. And Paul was coming to his last stop. Y Pablo está llegando a su última parada. In Jerusalem, where he would be under house arrest. Y en Jerusalén, donde él estará en la cárcel.
But he spoke the truth. Pero él habló la verdad. So let's read verses 1. When the uproar ended, después de que cesó el alboroto, Paul sent for the disciples, llamó Pablo a los discípulos, and after encouraging them, y habiéndoles exhortado, said goodbye, y abrazado, se despidió, and set out for Macedonia. Y salió para ir a Macedonia. He traveled through the area, y después de recorrer aquellas regiones, speaking many words of encouragement, y de exhortarles con abundancia de palabras, to the people, and finally arrived in Greece. Al pueblo llegó a Grecia. Down to verse 17. Vamos a ir al versículo 17. From Miletus, Paul sent to Ephesus for the elders of the church. Enviando pues después a Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. When they arrived, cuando vinieron, he said to them, "You know how I lived the whole time I was with you from the first day I came into the province of Asia." Les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré a Asia. I serve the Lord with great humility and with tears in the midst of severe testing by the plots of the Jewish opponents. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. And verse 20, you know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Let's pray. Father, vamos a orar, Padre. Right now in the name of Jesus. Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús. Speak to your word. Habla tu palabra. Into our hearts. En nuestros corazones. That we would be Jesus followers. Para que seamos seguidores de Cristo. That honor you and bless you. Que te honran y que te bendicen. We give you thanks now. Te agradecemos ahora. For your word in Jesus' name we pray. Por tu palabra en el nombre de Jesucristo oramos. And all God's people said. Y todo el pueblo de Dios dice. Amen. 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 You may be seated. Thank you. When we look at this word, cuando miramos a esta palabra, the apostle Paul is speaking. La palabra, el apóstol Pablo está hablando. But there's something that's very, really, very important here. Pero hay algo que es bien importante aquí. Look at how he was a servant. Miren cómo él era un servidor. And he knew where he was going. Y él sabía dónde iba. He was being persecuted. Él estaba siendo perseguido. For we know his resume. Nosotros conocemos su currículum. All kinds of hardships. Todo tipo de tribulación. All kinds of things that would bring hurt into his life. Todo tipo de cosa que trae dolor a su vida. And what he does here, y lo que él hace aquí, he says, bring the elders to me. Él lo que dice es, tráigame a los ancianos. And what I see here is a very selfless, not a selfish, selfless person. Y lo que veo aquí es una persona que no tan enfocada en sí mismo, no egocentrista, sino una persona que no es egocentrista. Because most of us would be upset what is about to happen. Muchos de nosotros no apasionamos con lo que está a punto de ocurrir. Fear and anxiety would overtake us. El miedo y la ansiedad toman control de nosotros. I'm on my way to Jerusalem. Estoy camino a Jerusalén. I know that the powers that be are going to arrest me. Yo sé que el poder de esta tierra me van a arrestar. And when we look at the life of Paul, y cuando miramos a la vida de Pablo, this is what does happen. Esto es lo que ocurre. He has to rent a house at the end of the 28th chapter of Acts. Él lo que tiene, él tiene que rentar una casa al final del capítulo 20 de los Hechos. He had to pay for his own jail cell. Él tiene que pagar por su propia reja en la cárcel. He was under house arrest. Él estaba encarcelado en casa. For close to 2 years. Por más de 2 años. But there's something unique here. Pero hay algo único aquí. Every time I read about what he is doing, cada vez que leo acerca de lo que él está haciendo, he's encouraging. Él está exhortando. He's encouraging. Él está exhortando.
How many need encouragement today? ¿Cuánto necesita una exhortación hoy? We know in this world you will have trouble. Todos sabemos que en este mundo tendremos aflicción. But take heart. Pero tengan por seguro. The word of God says, I have overcome the world. Tengan por seguro que la palabra de Dios dice que el Señor ha vencido al mundo. This is why it's important to be in the house of God. Eso, por esto es importante estar en la casa de Dios. This is why we need to come together. Por eso es que tenemos que venir y unirnos. To encourage each other. Para exhortarnos los unos a los otros. Remind each other. Para recordarnos los unos a los otros. That what is happening out there. Que lo que está pasando ahí afuera. Will not affect me. No nos afectará. Like it affects everyone else. Como afecta a todos los demás. Because we are blood bought. Porque somos caminantes de la sangre. We are washed by the blood of the Lamb. Porque somos lavados por la sangre del Cordero. We have been set free. Porque hemos sido liberados. And I know. Y yo sé. That my Redeemer lives. Que mi Redentor vive. And that he who started a good work in me. Y que aquel que comenzó la buena obra. Is faithful to bring it to completion. Es fiel para llevarla a completarla. I will not be afraid. Yo no temeré. I will stand firm. Yo me pararé firme. And I will see the deliverance of the Lord. Y yo veré la liberación de mi Señor. We are living in times. Estamos viviendo en tiempos. That in my short 58 years. In my short 58 years. Que en mis pocos 58 años. Yes, 58. That's right. That's right. Oh, 68. Oh. 58. I've never seen what we're seeing now. Nunca había visto lo que estoy viendo ahora. Well, it is not going to pass. Y no va a pasar. Oh, I don't say that to scare you. Yo no le estoy diciendo eso para asustarlos. You will be scared if your life is not built on the rock. Tú estarás asustado si tu vida no está fundamentada en la roca. But when you have a faith in Jesus, pero cuando tienes una fe en Jesús, come hell or high water, puede venir el infierno como agua. Nothing formed against us shall prosper. Y nada que se forme en contra de nosotros prosperará. And we will prevail. Y vamos a permanecer. But you need to stay connected to the vine. Pero tienes que estar conectado a la vid. You need to stay connected to the fellowship of the believers. Tienes que estar conectado a la coinonía de los creyentes. And if you're watching online, y si me estás viendo en internet, we're so glad. Estamos contentos. That you are. Que lo estás haciendo. But you should have seen what I saw this morning. Pero tú no has visto lo que yo vi en esta mañana. You can't get this online. Tú no puedes recibir esto en internet. There's love going on in here. Este amor que está ocurriendo en este lugar. People hugging on each other. La gente abrazándose el uno al otro. Encouraging each other. Exhortándose los unos a los otros. Saying that we got this. Diciendo nosotros tenemos we esto. We got this. Tenemos esto. No one is standing alone. Nadie se va a parar solo. Because what I suffer. Porque lo que yo sufro. Someone stand right next to me. Alguien se para delante de mí. And say, I'm standing in the gap with y dice, you. Yo me pararé en la brecha por ti. And I want to encourage you. Y te quiero exhortar. If you can step in. Que si puedes entrar. You need to step into Hope Center. Tienes que entrar a Hope Center. You need to come in. Tienes que venir. Feel the anointing. Sentir la unción. Feel the presence. Sentir la presencia. Feel the glory of God. Sentir la gloria de Dios. Because our service is not in the house. Porque nuestro servicio no es en nuestras casas. This is a worship experience. Esta es una experiencia de adoración. The minute we step through those doors. En el minuto que entramos por esas puertas. In a world filled with trouble. Con un mundo lleno de aflicción. Our service begins. Nuestro servicio comienza. Now. Ahora. The apostle Paul. El apóstol Pablo. Is looking at them. Está mirándolos a ellos. Both verses 1 and 2 of what we read. En el versículo 1 y 2 donde leímos. It says he was encouraging them. Le dice que él les estaba exhortando. Verse 2, he was encouragement to the people. En el versículo 2 dice, él estaba exhortando al pueblo. I want to encourage us. Y yo quiero exhortarlos a nosotros. Don't spend all your time. No pasen todo su tiempo. Following the news feeds. Siguiendo las noticias. Filling your mind with hate. Llenando sus mentes de odio. With lies. Con mentiras. Divisiveness. Divisiones. Hate. Odio. Anger. Ira. Bitterness. Rencor.
But turn that around. Pero tórnalo al revés. Saying the God that I serve. Y di el Dios al cual yo le sirvo. Has called me to be an encourager. Me ha llamado para ser un exhortador. To encourage one another. Para exhortarnos los unos a los otros. To breathe life into one another. Para que llevemos vida a los unos a los otros. And it goes on into verse 17 through 20. Y baja al versículo 17 al 20. And this is where it's really important. Y estas palabras son bien importantes. The apostle Paul is headed toward Jerusalem in this journey. El apóstol Pablo iba camino a Jerusalén en su jornada. And the scriptures says, even though he knows where he's headed. Y la escritura dice, aunque él sabía hacia dónde iba. Verse 20 it says. El versículo 20 dice. You know that I have not hesitated. Ustedes saben que no he desmayado. To preach anything, en predicar cualquier cosa, that would be helpful to you, que fuese útil para ustedes. Your pastors, sus pastores, have not held back the truth. No han guardado la verdad. There's a lot of pastors, hay muchos pastores, who do not speak truth, que no hablan verdad. They preach. Ellos predican el mensaje de la palmada en el hombro. Feel good. Sentirse bien. Everything will be all right. Todo va a estar bien. Just close your eyes, it'll all go away. Cierra tus ojos y todo desaparecerá. God bless you. Y Dios te bendiga. Your pastors. Sus pastores. Week in and week out for 25 years here. Semana que viene, semana que se va, por 25 años en este lugar. Got up and speak truth. Se han puesto a predicar la verdad. And we need truth. Y necesitamos verdad. Because the truth shall set you free. Porque la verdad te hará libre. God's truth. La verdad de Dios. And I look at what Paul does. Y miren lo que Pablo hace. It's a lonely place to be. Es un lugar bien solitario para estar. Because you become tired. Porque tú te cansas. You become exhausted. Tú te agotas. I appreciate the 25-year celebration today. Yo aprecio la celebración de los 25 años hoy. But can I encourage you? Pero no puedo exhortarte. Every week. Yo te quiero exhortarte cada semana. Come to your pastors. Vengan a sus pastores. And love on them. Y ámenle. Because the weight they carry. Porque el peso que ellos cargan. Is heavy. Es bien pesado. Because they stand between you and God. Porque ellos se paran delante de entre tú y Dios. And they have been called to deliver the truth. Y ellos han sido llamados para liberar la verdad. There are many people saying, "Oh, don't speak that. That will offend society." Hay muchas personas que dicen no hables de eso, eso va a ofender a la sociedad. Many pastors want to get the key to the city. En muchos pastores quieren recibir la llave de la ciudad. They want to be liked by everyone. Ellos quieren ser agradados por todo el mundo. Many pastors want to get their 50, 70 or 100 likes on Facebook. Muchos pastores quieren recibir los 50, los 5000, los 1000 likes en Facebook. And it's all good, it's all fine. Es todo está bien, es divertido. But truth be told, pero la verdad sea dicha, we need to be more concerned. Tenemos que estar más preocupados. If God likes what we're doing, si lo que hacemos a Dios le agrada. Because I am convinced, porque estoy convencido, that when Pastor Mario and Pastor Lee stand before God one day, que cuando Pastor Mario y Pastor Ali estén parados delante de Dios un día, they are going to hear the Lord say, ellos van a escuchar a Dios decir, well done, good and faithful servants. Bien hecho, siervo fiel. Well done, good and faithful servant. Bien hecho, buen siervo fiel. You spoke truth. Hablaste la verdad. Sometimes it was just so pleasant. Muchas veces estamos tan complacidos. But sometimes it cut to the heart. Muchas veces, pero muchas otras veces corta el corazón. But how many of you are here today? Pero ¿cuántos están aquí hoy? Who want the truth? Que quieren verdad. If you go to the doctor, si van al doctor, you want the doctor to tell you the truth. Tú quieres que el doctor te diga la verdad. To save your life. Para que te salve la vida. And week in and week out, they are speaking the truth. Pero y semana que va y semana que viene, aquí están ellos hablando la verdad. But on this pastor appreciation day, pero este día de la apreciación del know pastor, something. Sepan algo. They never walk away from the pressures and the worries.
They never walk away from the pressures and the worries. Ellos nunca se han apartado de la presión y las preocupaciones. Even if they take a day or two to go rest and vacation. Incluso cuando ellos han tomado uno o dos días para ir de vacaciones y descansar. Don't kid yourself. No se burlen de ustedes mismos. In believing they're having a good time. Creyendo que ellos han tenido, están pasándola bien. They're enjoying the moment. Ellos están disfrutando el momento. But while they sit on that beach in whatever Delaware they were at last time, Pero mientras ellos se sienten en frente de esa playa o cuando fueron a Delaware la última vez. In their minds. En sus mentes. And in their hearts. Y en sus corazones. They're thinking the mortgage payment. Ellos están pensando en el pago de la deuda. They were thinking on dealing with the COVID issues. Ellos están pensando acerca de los problemas que ha traído el COVID. They were praying for those who are sick and ellos están ill. Orando por aquellos que están enfermos y heridos. They're praying for the staff. They're praying for outreach. Ellos están orando por el equipo, por aquellos que van a salen a evangelizar. It's 24 hours a day, 7 days a week. Esto es 24 horas al día, 7 días a la semana. And oftentimes very little thanks. Y muchas veces muy poquitas gracias. But for those of you who don't know, para algunos de ustedes que quizá no saben, your pastors are also bishops. Sus pastores también son presbíteros. They oversee numerous churches. Ellos son obispos y cuidan y velan muchas iglesias. And pastors. Y pastores. And there's a God-given calling on them for that. Y hay un llamado de Dios dado a ellos. And thank you for sharing your pastor with the other churches and pastors. Y así que gracias que ustedes comparten a sus pastores con otras iglesias y otros pastores. Why do I share this? ¿Por qué comparto esto? Because we're living in a day and age. Porque vivimos unos tiempos y años. We want to blame COVID for everything that has happened. En los cuales culpamos a COVID de todo lo que pase. We were in our staff meeting at our church. Nosotros teníamos nuestra reunión de equipo en mi iglesia. And just like everyone else, we're saying, well, COVID this and COVID that and social distance, you know, all that kind of stuff. Y como todo el mundo andábamos diciendo que el COVID esto, que el COVID aquello, que es la distancia social, que esto y que lo otro. And one of my staff stopped me. Y uno de mi equipo me paró. Pastor. Y me dijo, pastor, we've got to stop blaming COVID. Tenemos que parar de culpar al COVID. There were problems in the Church of Jesus Christ before COVID. Había problemas en la iglesia de Jesucristo mucho antes del COVID. But the Church of Jesus Christ didn't want to address it. Pero la iglesia de Jesucristo no quería prestar la atención. Oh, they maybe get mad. Y decían, quizá ellos se iban a molestar. They might be upset. Quizás se iban a enojar. They might go to another church. Quizás se van a ir a otra iglesia. Oh, it's okay if they only come to church once a month. Ay, está bien. Si viene solamente una vez al mes a la iglesia. All that kind of stuff. Todo este tipo de cosas. And I realized. Y yo me di cuenta. COVID only exposed the problem that was already there. El COVID sencillamente expuso el problema que ya estaba ahí. God knew COVID was going to show up. Dios sabía que el COVID se iba a presentar. But he said, go into all the world and preach the gospel. Pero él dijo, ve a todo el mundo y predicar el evangelio. He didn't say, take 19 months off until it's over before you start preaching again. Él no dijo, toma 18 meses de descanso hasta que se acabe para que vuelvas a predicar. Didn't he say you would be bitten or you might be bitten by deadly vipers or you might drink poison and it wouldn't hurt you? Él no dijo que no, que quizás no iba a ser herido, que quizás no iba a beber veneno y no ibas a morir. I know what we did. I know what we did. No sé que yo sí sé lo que nosotros hicimos. And like hicimos. Many of you here who experienced COVID in your lives. Y como muchos de ustedes aquí que fueron experimentaron el COVID en su vida. I was so angry. Yo estaba tan molesto. For 14 days with the fever. Por 14 días con una fiebre. And all the symptoms. Y todos estos síntomas. And there were no encouragers. Y no había exhortadores. There was no one out there saying, we're going to get through this. No había nadie ahí afuera que dijera, vamos a sobrepasar. Everyone esto. Was using the mouthpiece of the devil himself. Todo el mundo estaba usando el pedazo de boca del diablo. We're all going to die. Y todos nos vamos a morir. I dare say, where's the faith healers during COVID? ¿Y dónde están los sanadores de fe en medio del COVID? Oh, God can heal cancer, but he can't heal you through. Oh, come on now. Y decimos, Dios puede sanar el cáncer, pero no te puede liberar.
liberar de esto, vamos. The minute God got me out on the other side. Desde el minuto de que Dios me llevó al otro lado. We started an emergency COVID response team. Comenzamos un equipo de emergencia que responde al COVID. When the governor and everyone else telling us to hide. Cuando el gobierno y todo el mundo nos decía que nos ocultemos. I'm sorry, I know this is live stream. I'm sorry, but I just gotta speak the truth. Yo sé que esto está siendo televisado, pero yo tengo que hablar la verdad. We started cooking and we started serving and we started bringing supplies. Comenzamos a cocinar, a servir y a llevar suplementos. Right into the homes of people who were right in the middle of COVID in their own lives. A las casas de aquellos que estaban enfermos del COVID ahí en la línea. Because my God said He would bring us through. Porque mi Dios dijo que él nos va a llevar a superar. My God said He would carry us through. Él dijo, mi Dios dice que él nos va a cargar por a través de. And because of that, y por eso, we have baptized people. Bautizamos personas. While I was in the middle of my own COVID. Cuando estaba en medio de mi propio COVID. And putting on encouraging minutes on Facebook. Publicando líneas y exhortando a través de Facebook. People were messaging me that were not saved. Mi gente que no era salva me estaba mandando mensajes. Saying, Pastor, this is who I am. Y diciendo, Pastor, este es quien yo soy. I need to get my life right with God. Yo tengo que poner mi vida recta delante de Dios. And I'm so glad you're a message of hope. Y yo estoy tan agradecido de que estaba enviando mensajes de esperanza. When there seems to be no hope. Cuando se parecía que no había esperanza. I want to say to the church, Hope Center Tabernacle. Yo quiero decirle a la iglesia de Hope Center Tabernacle. Let's be everything that God has called us to be. Vamos a hacer todo lo que Dios nos llamó a hacer. Some are still standing on the sidelines waiting. Muchos de nosotros todavía están parados a las orillas. What are you waiting for? ¿Por qué estás esperando? It's time to step into what God is doing. Es tiempo de entrar a lo que Dios está haciendo. I was asked this morning, your wife's not here. Yo me preguntaron esta mañana, oh, ¿por qué tu esposa no está aquí? I apologize. No, I would love for her to be here because we love your pastors. So, y me disculpé y dije, me gustaría que ella estuviera aquí. Me disculpo porque de verdad amamos sus pastores. But what I've seen in the church has so troubled me. Pero lo que yo he visto es que la iglesia de verdad me ha quebrantado. There are not enough volunteers. No hay suficientes voluntarios. No. No hay. Yesterday I had to speak at a pastor appreciation, a particular pastor. Again, my wife wouldn't attend with me. I'm sorry, go ahead. Ayer me tocó predicar en otro día del pastor y mi esposa tampoco pudo ir conmigo. Because she was in South Jersey serving in a ministry. Porque ella estaba en el sur de New Jersey sirviendo en el ministerio. And we realized something. Y nos dimos cuenta de algo. Jesus is coming again. Jesús viene otra vez. But we can't sit here. Pero no nos podemos quedar aquí. He said, bring people to the saving knowledge of Jesus Christ. Él dice, trae a gente a la revelación del conocimiento de Jesucristo. Because my wife and I were covering the bases. Porque mi esposo y yo estábamos cubriendo lo básico. Bases of others that should be serving. Las bases de otros que deberían de estar sirviendo. But I won't be discouraged. Pero no voy a ser desmotivado. I've got a bigger crown waiting for me. Yo tengo una corona grande que espera por mí. I know that my God is going to bless me exceedingly abundantly more than I ask or think. Yo sé que mi Dios me bendecirá abundantemente más de lo que puedo pensar o imaginar. There are pastors thinking about retiring. Hay pastores que están pensando en retirarse. There are pastors thinking about going playing golf. Muchos pastores pensando en ir a jugar golf. Hey, go do your thing. That's fine. Vaya y haga su cosa, eso está bien. But we as a church are at a crossroads. Pero nosotros como iglesia que estamos. There is no time or talk for retirement. No hay tiempo para estar hablando de retirarse. Now, if you're retiring from your job, retire. Si tú te retiraste de tu trabajo, but then come to the church and start working full time. Si tú te retiras de tu trabajo, ven a la iglesia y trabaja tiempo completo. But I'm talking about ministers now, pero more than ever. Pero ahora estoy hablando de ministros. We need to get people out of retirement. Tenemos que sacar al pueblo de retiro. Because right now there is such a lack, and there's an attack from the north, south, east, and west. Y porque hay un detenimiento y hay un ataque del este, oeste y el sur. And if we don't step up to the plate, y si no nos paramos en el lugar,
And come with the message of the cross. Y venimos con el mensaje de la cruz. There is no business as usual in the church today. Ya no hay negocios como de usual en la iglesia. There are some who are sitting back thinking this is, you know, 2018, just 3 years later. Hay personas que piensan hasta 2013 años después. And God's trying to say to us today. Y Dios está tratando de decirnos hoy. I'm coming. Yo vengo. I'm coming. Yo vuelvo. I'm coming. Yo vuelvo. I'm coming. Yo vuelvo. But you're holding up the coming. Pero tú estás deteniendo la venida. Because you're sitting waiting for something. Porque tú estás sentado esperando algo. Oh, you were waiting for the return. Quizás estaba esperando por la venida. But there are so many who don't know Jesus yet. Pero hay tantos que todavía no conocen a Jesús. So many who have not heard the good news of Jesus Christ yet. Tantos que todavía no han escuchado la buena nueva de Jesucristo. There are some pastors who need to be taken out back. Hay pastores que deben de volver a ser arrebatados. Not your pastors. No los suyos. Give me 5 minutes with them. Dame 5 minutos con ellos. Old school style. Al estilo de la vieja escuela. We've got to roll up our sleeves like we've never rolled up our sleeves before. Tenemos que arremangarnos nuestras mangas de una forma que nunca antes lo habíamos hecho. We need to get after it, church. Y tenemos que ir por. We need to get after it. Tenemos que ir por ello. You're singing and praising. Here, we need to start walking out into the streets as you walk into your cars. Because the world is looking for an authentic church. Porque el mundo está buscando una iglesia auténtica. An authentic church with power. Una iglesia auténtica con poder. An anointing. Con unción. That just as if our own shadows would bring healing to someone's life. Y que diga si nuestra sombra va a traer sanidad a la vida de alguien. And I believe beyond a shadow of a doubt. Y yo sé, sin duda, Hope Center. Que la iglesia de Hope Center is not just a Jersey City church. No es simplemente una iglesia de Jersey City. It's a regional church. Es una iglesia de la región. You did not follow the playbook. Tú no estás siguiendo el libro. You know that church playbook. Ese libro de que hablábamos de jugar en la iglesia. To play church. Para que juguemos a la iglesia. To play games. Para que juguemos, tengamos un juego. I give you this example, and y we're going to bring este ejemplo. You know, back in the 1940s. Ustedes se recuerdan atrás en 1940, en los 40. World War II happened. Donde pasó la guerra mundial. And back then, allá, just to protect the freedoms that we have in this country. Para proteger la libertad que tenemos en este país. The men went to war. Los hombres fueron a la guerra. That's how it was then. Así era que ocurría antes. But there's something to be said what was happening back here. Pero hay algo que debe de ser dicho con lo que ocurría allá. The women went to go work in the factories. Las mujeres fueron a trabajar a las factorías. The women gathered the precious goods. Las mujeres acumulaban las cosas, los alimentos. You know, like tin foil, aluminum foil. ¿Ustedes se recuerdan el papel aluminio? That would be saved for the war effort. Eso era guardado para el esfuerzo de la guerra. In the city like this, en una ciudad como esta, most people don't think to have a garden, even if you have a tiny little plot. Muchas personas ni siquiera piensan tener un jardín, ni siquiera algo pequeño. But because there wasn't much food available. Pero porque no había mucha comida disponible. Because farmers who normally would farm were fighting a war. Porque los granjeros que usualmente era que sembraban estaban peleando en la batalla. But they were determined back here. Pero ellos estaban determinados aquí. They started what were called victory gardens. Ellas comenzaron a crear lo que era llamado los jardines de la victoria. Tiny little plots in the city. Vasijas pequeñas en la ciudad. And what the women and children were saying. Lo que las mujeres y los niños decían. Don't worry about us. Es no se preocupen por nosotros. We'll be okay. Nosotros estaremos bien. Thank you for fighting for our freedoms where you are. Gracias por pelear por nuestra libertad donde se encuentran. What does that tell me? ¿Y qué eso me dice?
It takes everybody. Es que toma a todo el mundo. Right now in 2021. Ahora aquí en el 2021. Are you willing to do whatever it takes? ¿Estás dispuesto a hacer lo que cueste? Are you willing to be the Aaron Hurs? ¿Tú estás supuesto a ser el que cargue el hierro? To hold up the arms of your pastors. Que el Aarón y el Samuel que cargue la mano de sus pastores. Thank you, pastors. Y decir gracias, pastores. Thank you for speaking the truth. Gracias por hablar la verdad. Thank you for warning us. Gracias por Thank you for helping us how to keep jobs. Gracias por ayudarnos a mantener nuestros trabajos. Thank you for keeping us away from sin. Gracias por mantenernos apartados del pecado. Thank you for showing us what looks good is actually a lie that we're hearing. Gracias por mostrarnos que lo que aparenta ser bueno es una mentira. Thank you for leading us down a path of righteousness. Gracias porque nos lideran en un camino de justicia. And I believe. Y yo creo. The greatest days are ahead of us. Que grandes días están enfrente de nosotros. Because God had to get the chaff out of the way. Porque Dios tiene que quitar la apariencia fuera del camino. There were people controlling churches and pastors. Hay iglesias que estaban controlando a iglesias y pastores. And now the true church remains. Pero la iglesia verdadera ha de permanecer. Those who want to be here. Estos que quieren estar aquí. Those who are willing to lay down their lives. Esos que están dispuestos a rendir sus vidas. We used to sing, I have decided to follow Jesus. Y estábamos acostumbrados a decir, yo he decidido seguir a Cristo. Oh, lay down my life. Yo pongo mi vida a sus pies. Lay down your life. You didn't come out of your house for 19 months. Where have you been? Tú estás hablando de dar tu vida y no ha venido a la iglesia en 19 meses. That's why I believe. Por eso creo. God has cleaned up. Que Dios ha limpiado. A lot of stuff. Muchas cosas. You lost. Tú perdiste. We lost. Yo perdí. Everybody lost. Todo el mundo perdió. There are churches and pastors waiting for people to come back. Había iglesias y pastores esperando que el pueblo volviera. I'm not waiting for them to come back. Y yo no estoy esperando que ellos vengan. Because there's a world to win for Jesus Christ. Porque hay un mundo que debemos de ganar para Jesucristo. And if they want to come back, praise the Lord. Si todos vuelven, gloria a Dios. But we cannot stand still. Pero no podemos pararnos y estar quietos. We must be ready now. Mejor que estemos listos to ahora say, God, count me in. Para que decir Dios cuéntame a mí. Would you bow your heads with me right now? Bajen sus cabezas bow conmigo. Your heads with me right now. Yes. Inclinemos nuestros